Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a la nueva serie del canal. Bienvenidos, chicos, a Pokémon Edición Oro Gear Golf Random Lock. Y nada, chicos, vamos a comenzar esta pequeña aventura, que hay muchísimas, pero que muchísimas ganas de comenzar. Y nada, de verdad, espero que el layout os encante. La verdad es que lo puse por Twitter y la mayoría de gente me dio la enhorabuena por el pedazo de layout que había hecho. La verdad es que, bueno, no soy un experto, pero algo controlo, ¿vale? Y nada, pues de verdad, espero que os haya encantado el layout. Y vamos a comenzar esta gran aventura por Johto, chicos. Por fin, después de mucho tiempo pensándolo, estuve pensando si hacer Pokémon Platino Random Lock o Pokémon Oro Gear Gold Random Lock, ¿vale? Y me decanté por subir Pokémon Gear Gold Random Lock. ¿Sabéis por qué? Básicamente porque yo siempre he jugado al Pokémon Soul Silver, pero siempre lo que es siempre, nunca me he pasado el Pokémon Oro Gear Gold. No os voy a mentir, es la primera vez que me lo voy a pasar y va a ser junto a vosotros. La verdad es que si llegamos a lo de Ho-Ho y demás, yo la verdad es que no sé ni dónde va a estar ni demás. O sea, siempre iba por Lugia, sé dónde está Lugia, me sé perfectamente todo. Pero claro, ahora va a estar todo randomizado y demás. Y claro, va a ser un problema añadido, ¿verdad? Así que nada, bueno, vamos a empezar la aventura, chicos. Creo que había una poción por aquí. Bueno, a ver, carta de Lira. Aventura, emocionado, me encanta Pokémon. Ok, amiga. En fin, vamos allá. A ver, ¿qué nos comenta la madre? Ah, Ever, aquí estás, tu amiga Lira ha venido hace un rato. Estaba buscando a su Marill. Ah, y nuestro vecino, el profesor Elm, te andaba buscando. Se ve que quiere pedirte un favor. Su laboratorio está aquí al lado, lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvidas nada, ¿eh? Mete todo lo que te haga falta en esta bolsa. Ahí está, nos da la bolsa, una ficha de entrenador, y en este cuaderno podrás guardar tus progresos. Es algo muy práctico. Y opciones, obviamente. En fin, ya podemos ir a donde el profesor Elm, ¿vale? Que vamos a ver cuál es nuestro primer Pokémon, ¿vale? Vamos a ver, ya sabéis que está todo esto randomizado. Puede salir cualquier cosita. Y de verdad, espero por favor que le deis una oportunidad a esta serie, porque la anterior no tuvo las visitas que esperaba, la verdad. Tuvo entre 50 y 80 visitas. Y bueno, la verdad es que estaba un poquito triste. Y espero que esta, por favor, le deis una pedazo de oportunidad, porque conmigo seguro que os lo pasáis genial. Ya os lo digo totalmente en serio, ¿eh? Porque los fails y la diversión que va a haber, ¿vale? Va a ser muy, muy divertida. Ever, te estaba esperando. ¿Conocías mi laboratorio? Hoy en día es de lo más normal llevar a Pokémon contigo dentro de las Pokéballs, ¿verdad? Pero antes de que se inventara las Pokéballs, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso es, como tu amiga Lira. Aunque llevarlos dentro de las Pokéballs es mucho más práctico, creo que dejar que caminen contigo también puede aportarte algo positivo. Probablemente influya en su desarrollo y su evolución. Tengo una idea, voy a darte un Pokémon. Quiero que le lleves junto a ti y observes si muestra algún sentimiento o vínculo especial con las personas. El Pokémon está ahí encima. Uf, chicos, que tengo nervios, de a ver qué nos toca. Oh, vaya, tengo un mail. Ajá, vale. Escucha, conozco a alguien llamado señor Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo. Me acaba de escribir un mail diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante. Quizás se trata de otro huevo Pokémon. En cualquier caso, no puedo moverme de aquí porque estoy dirigiendo una investigación y tengo una montaña de trabajo. Ah, ya sé, podrías ir tú en mi lugar. Vamos, hazme ese favor. Elige un Pokémon de las que hay ahí encima. Bueno, chicos, ¿preparados? Porque yo, la verdad es que no lo estoy. En fin, 3, 2, 1... ¡Vamos allá! Si tocas la Pokéball, verás qué Pokémon hay dentro. ¡Qué nervios, chicos! ¿Delcati? ¿Buniri? ¿Qué es esto? ¿Y? ¡Infernape! Delcati, Buniri, Infernape. Yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que está clarísimo. Infernape, obviamente. Obviamente un Infernape. Ever ha recibido un Infernape del profesor Elm. Ahí está. Sí, señor. ¿Quieres ponerle un mote? Efectivamente. Y ya sabéis que todos los primeros Pokémon se llaman como yo, ya lo sabéis. Ahí está, perfecto, le llamamos Lander. Ahí está, y así se va a llamar nuestro querido Infernape. Ahí está. Y nada, pues Infernape, primer Pokémon, un inicial. ¿Casualidad? No lo sé, tío. Creo que si llevas el Pokémon a tu lado no tardaréis mucho en llevaros bien. ¿Qué te parece? Hice hasta la casa del señor Pokémon y en caso de que tu Pokémon se haga daño, puedes curarlo con esta máquina de ahí. Es un dispositivo que controlo fácilmente con mi PC.
El señor Pokémon va a todas partes buscando rarezas. Vive yendo hacia el norte, pasando de Ciudad Cerezo. Me haces un gran favor yendo hasta allí, Ever. En fin, antes de nada, vamos a ver el señor Lander qué ataques tiene, ¿no? Que puede ser importante. Lluvia ígnea, fuego sagrado, doble patada y patada ígnea. ¡Guau! 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 Si no me equivoco, ¿vale? Lo rojo es bueno y azul es malo. Me ha sido malo en ataque especial y bueno en defensa especial. Si no me equivoco, me podéis vosotros decir si es así y si no es al revés. Que si es en ataque especial, perfecto, ¿eh? Vaya pedazo de ataques que me lleva mi señor Infernape, ¿eh? Ever, quiero que tengas esto para hacernos el recado. Has obtenido pociones. Ahí está. Bueno, reglas en la descripción, ya lo sabéis, chicos. Creo que todo el mundo las sabe. No hay que hablarlo tampoco así. Ya sabes que si un Pokémon se muere, hay que llevarlo a la caja. Ya sabes que no podemos comprar ni pociones, solo Ultra Balls y repelentes. Todos los objetos que nos hagan... los podemos coger y demás, ya lo sabéis. Creo que también están randomizados los objetos, no lo sé, ¿vale? Aún así, bueno, no lo sé, la verdad. Y bueno, ya sabéis, la regla de la primera captura no se agrega, ¿vale? Hasta que no tenga Pokéball, ya lo sabéis. Así que vamos a estar unas cuantas rutas viendo Pokémons para ver qué tal, qué nos sale, ¿vale? Y la verdad es que... Así que puede ser bastante interesante, ¿no? Para ver qué primeros Pokémon podemos tener. Aún así, no dudo que en este primer episodio capturemos algún Pokémon. La verdad es que lo dudo bastante. Básicamente, imagino que será... Vamos a pasar esto un poco rápido, pero es lo del móvil. Imagino que... No sé si nos dará tiempo a llegar a donde el señor Pokémon. La verdad es que mi intención de este primer episodio es llegar a Ciudad Cerezo, ¿vale? Sano y salvo, la verdad, sano y salvo, sin ningún tipo de problema. Casi se me olvida, debería darte mi número de teléfono. Ever ha registrado el número de él en el Pocket Gear. Vale, por cierto, es que si no me equivoco, si yo he cogido Infernape, mi rival habrá cogido, si lo he randomizado bien, creo que ha cogido a Delcati, ¿no? O sea que en principio tengo ventaja, eso es bueno. En fin, vamos a ver qué primeros Pokémon nos pueden salir. Ahora va y me toca un Pokémon de tipo agua y me rayo totalmente, chicos, de verdad, me rayo pero total. En fin, de momento no ha salido ningún Pokémon. Vayamos a ir a por una poción, si no me equivoco, que la tenemos por aquí arriba. De momento no ha salido nada, ¿en serio? ¿En serio? Hola, quiero un Pokémon salvaje. Obtenemos poción, vale, no está randomizado. Vale, o sea, los objetos no están randomizados. Es bueno y a la vez malo porque podrían saliros una super poción o demás. Primer Pokémon, chicos. ¡Wow! ¡Espíritu! ¡Wow! Pokémon, salí de tipo fantasma así de repente. ¡Qué buena! ¡Cómo mola! Vamos a una patada ígnea. Vamos a ir farmeando porque si no, vamos a ir bastante mal, la verdad. Ahí está. ¡Espíritoms! ¡Wow, Brutal, brutal, brutal. 48 puntitos de experiencia que nos dan bastante, bastante, bastante. Nivel 6. Pim pam, Lander, sí, señor. Ahí está. Perfecto, de momento, Spiritomb no es mal Pokémon, No es nada mal Pokémon y no he tenido nunca un Spiritomb. Y puede ser bastante interesante. Otro Pokémon, Gengar. Madre mía, ruta de tipo fantasma, chicos. Ruta de tipo fantasma, muy interesante, Muy interesante esta ruta. Lo que pasa que mucho cuidado porque a ver qué le hago ya a estos Gengar y demás. Porque no le puedo atacar con otra cosa. Ruta de tipo fantasma, brutal. Brutal esta ruta. Nivel 7, perfecto. Lander intenta aprender Machada. Wow. Machada, sí. Fuego sagrado. Es que fuego sagrado es categoría especial. Lluvia ígnea, no lo sé. Pero Machada es Machada. A ver. Es físico fuego sagrado. Y lluvia ígnea es la que no es. Voy a quitarle lluvia ígnea, ¿vale? Porque lluvia ígnea de categoría especial, ¿vale? Y ya sabéis que, bueno, Infernape va más por categoría física. En fin, primera ruta muy interesante, de Pokémon de tipo fantasma. GG, chicos. Mola muchísimo. Vamos a ver, estamos en la misma ruta, así que serán tipo fantasma. Ahí está, un Shapet. Por favor, ha salido un Gengar, un Spiritomb. Que no me salga un Shapet, por favor, Yo solo lo pido que... Uy, hemos fallado, cuidado, Armadura ácida, vale, sin problema. Patada ígnea, sin problema. Ahí está. Que no nos salga un Shapet. Os lo digo en serio, Que no me salga un Shapet, por favor. Vale, de momento, perfecto. Y llegamos a Ciudad
Cerezo, chicos. Llegamos a Ciudad Cerezo. Primera ruta bastante bien hecha. Y bueno, ahora esto lo voy a pasar rápido porque nos va a enseñar todo lo que viene siendo lo básico, ¿vale? O sea, lo básico lo es un centro Pokémon, que es una tienda de esto, ¿vale? El mar y demás, que es una auténtica chorrada que no necesitamos, chicos. No necesitamos, de verdad, ¿eh? En fin, por eso lo voy a pasar rápido. Esto es el mar, y esta es su casa. Y me da las deportivas, ¿vale? Que va a estar bastante interesante. Ahí está, perfecto. Y bueno, ya lo pasamos tranquilamente. Y tenemos las deportivas ya para poder correr, que la vamos a utilizando bastante, ¿vale? En fin, vamos a curar. Primero, obviamente. Pasamos rápido en la cura. Venga, pim, pim, pim. Perfecto. Y venga, volvemos siempre que quieras. No vamos a volver, o igual sí, quién sabe. Y vamos a la siguiente ruta, chicos, ¿eh? De momento, ya sabéis que no... Vale, nos va a dar el mapa. Ya sabéis, chicos, que de momento no... No podemos capturar ningún Pokémon, por lo que la regla de la primera... el primer Pokémon de la ruta no sirve de nada. Ruta 30, vamos a ver qué tipo de Pokémon nos salen aquí. Tipo fantasma en la anterior ruta y esta tipo bicho o volador. Tipo bicho o volador, interesante, ¿eh? Tipo bicho volador. Sinceramente prefiero de tipo volador. Si soy sincero, ¿eh? Prefiero de tipo volador. Así que aún así vamos a mirarlo. Vale, perfecto. Infernape, perfecto. Nivel 8 para Lander. Ahí está. Ahí está, madre mía, la experiencia que sube. Y hay que seguir mirando, chicos. Tenemos otra poción. Brutal, brutal. Este juego está repleto de pociones. Vale, y ahora vamos a entrar aquí porque nos van a dar la saco de vallas, que nos va a venir bastante bien. Ahí está. Vamos a así podemos coger bonguris y esas cosas. Y de momento creo que no hace falta luchar, de momento, ¿eh? Pero hay que tener mucho cuidado, porque no quiero ningún tipo de problema de momento. Por lo menos tener unos episodios suave, tranquilo, porque si no... vamos... Venga, cogemos el Bonguri. Perfecto. Venga, y ahora vámonos. Y a ver si sale otro Pokémon, porque me gustaría saber de qué tipo es esta ruta. Vamos a ver. Vale, de tipo bicho. Esta ruta es de tipo bicho. Prefería de tipo volador, ¿eh? Pero bueno, esta ruta para Infernape, es brutal, la verdad. Brutalísima, ¿eh? Para farmear. Este Pinsir va a dar buena experiencia, la verdad. Golpe crítico. Madre mía, los golpes críticos. 114 puntazos de experiencia. 114. Madre mía. Ahí está, nivel 9. Onda Ígnea. Pero Onda Ígnea es de categoría especial, amigo. A ver, es de categoría especial, ¿verdad? Sí, tío, no. No aprender Onda Ígnea. No me interesa Onda Ígnea. Los ataques de tipo especial no me interesan en absoluto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Antídoto. No está mal. Un antídoto. Ahí está luchando nuestro querido joven Chano, chicos. Ahí está, Jano. ¿Por qué he dicho Jano? Chano, nuestro querido Chano. En fin, Butterfree. Ahí está, qué bonito. Ahí está, vamos con patada ígnea, sin ningún tipo de problema. Seguimos farmeando a Lander, que vaya bien. La cuestión va a ser a ver cómo podemos capturar luego, pues, algún Pokémon en la ruta anterior. La verdad. Va a ser un problema, porque no le puedo quitar vida a los Pokémon de tipo fantasma, chicos. Y es un problema serio, ¿eh? A ver, vale. Un Parasect. Este también va a dar buena experiencia, vamos a pasarlo rápido. Vale, los combates así que sean en ruta o salvajes los pasaré rápido, ¿vale? Yo creo que en eso no os vais a quejar. Un Heracross, tío. Le vas a que... A defender, vale, sin problema. Patada ígnea. Perfecto. Y, uf, la verdad es que un Heracross, ¿eh? Uf. Un Heracross mola mogollón. Venga, esta es la casa del señor Pokémon, chicos. Y nada, ahí lo tenemos. Muy buenas, tú debes de ser Ever, ¿no? Yo soy el que le mandó la carta al profesor Elma hace poco. Esto es lo que quiero que examine el profesor Elm. Ever ha obtenido huevo misterioso. Ahí está. Alguien que conozco en Ciudad Phoenix me dio esto. ¿Alguna vez habías visto estos huevos en Yoto? Imagino que el profesor Elm debe saber lo que es. Es toda una eminencia lo que respecta a la evolución de los Pokémon. Hasta el famoso profesor Oak opina lo mismo. ¿Vas a volver al laboratorio del profesor Elm? Deja que tu Pokémon descanse un rato. Perfecto. Ahí está. ¡Uy, que viene el profesor Oak!
ya que lo mencionas, yo soy el profesor Oak y estudio los Pokémon. ¿Tú eres Ever? He venido para echar una mano a mi amigo, el señor Pokémon, y él me ha dicho que él ya había enviado a alguien, así que me he quedado a esperarte. ¡Wow! Veo que tienes un Pokémon bastante raro. Ah, ya veo, así que tú también estabas ayudando al profesor Elf con su investigación. Creo que sé por qué te ha confiado ese Pokémon. Das la impresión de que ser alguien que valora mucho a los Pokémon. Ah, parece ser muy responsable. ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Guarda automáticamente datos de Pokémon que hayas visto capturado. Es una enciclopedia de alta tecnología. Ever ha recibido la Pokédex del profesor Oak. Ahí está, lo que buscábamos. Eso es, se va a Ciudad Trigala. A Ciudad Trigala ahora. Perfecto, vamos a pasarlo rápido. Y agregamos al profesor Oak, ¿vale? En fin, vámonos tranquilamente. Y quiero dejarlo... ¡Uy! Profesor Elm, a ver. ¡Hola, Ever! Menudo desastre. Sí, sí, es terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que... ¡Oh, no! Por favor, vuelve cuanto antes. Pi, pi, pi. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? No quiero saber lo que ha pasado, la verdad. En fin, vámonos por aquí. Y bueno... Hoy vamos a luchar contra el señor misterioso, no lo sé, un Anoriz. Ahí está, perfecto. 56 puntitos de experiencia, la verdad es que me viene rico, rico esta experiencia, ¿eh? Seguimos para subir a nivel 11, básicamente. Un Pinsir nos va a dar de sobra para subir de nivel. Ahí está, perfecto. Y bueno, vamos a curar para que tenga todos los PTs al máximo. Vamos rápido. Pim, 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 pim. Ahí está, perfecto. Perfectísimo, gracias enfermera Joy. Muchísimas gracias. Y nada más por hoy, chicos. Lo siento mucho, pero de momento hoy se va a quedar así el episodio, ¿vale? Mañana nos enfrentaremos al señor misterioso, ¿vale? Y próximamente volveremos a ver qué le ha pasado a Elm y continuaremos nuestra aventura. Por favor, espero que apoyéis esta serie, que me pongáis en los comentarios lo que queráis y dejar un pedazo de like. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiós, chicos.